toda la energía que viene con toda la gente que trabaja para este evento y todos los que pueden compartir el evento es enorme y también es muy, hay una profundidad enorme en el ser humano y también en el trabajo de las obras de arte y con todo el trabajo que hace Gaby y también Marcelo en el Wine Rock hay una profundidad enorme y eso es muy bien, para mí es muy bien, para todos. No es una pintura que ya existía, no es una escultura que ya existía, sino que es algo específicamente para cada evento, para cada sesión que se hace cada año. Presentando distintas propuestas artísticas que tienen que ver con los proyectos culturales que desarrollamos en Bodega Monteviejo. Un proyecto que de alguna manera ha quedado alojado en la bodega, que es el proyecto Reencarnaciones, Experimentación Artística. Se convoca a distintos artistas bajo determinadas condiciones de trabajo y de allí nacen distintas producciones que son presentadas en dos momentos del año. Una es una inauguración de una muestra que generalmente se hace entre agosto, octubre y noviembre de cada año. Modificaciones, algunas intervenciones nuevas o participaciones especiales para el Plus Más Arte. Deo, deo. La frase que yo elegí, que fue la que más me resonó adentro, tiene que ver con mis orígenes. Y tengo el placer de participar en este proyecto Tarabús áfono y sonoro. Yo soy cantante y por lo tanto todo el trabajo que hacemos con la voz resuena de forma interesante dentro de todo esto que Gabriela Anafisi nos invita a reflexionar y a expresar. Mi nombre es David de Mata y participo en la producción sonora de la instalación de Deborah Dixon que se llama La Voz de mi Alma. Es una instalación que se empezó a trabajar a fines del año pasado en la que, bueno, grabé la voz de Deborah, la voz pura y limpia de Deborah acá en un lugar muy especial de la bodega Monteviejo. Y a partir de eso y de las cosas que a Deborah le pasaron cuando eligió las canciones, y a partir de lo que, bueno, de lo que interpretó en el momento de la grabación, después yo hice un marco sonoro para darle sentido de alguna manera espacial y temporal a eso que a ella le hizo resonancia, que era como un poco la idea inicial de la instalación. También podemos cantar nosotros sin voz, para adentro. La idea que habíamos planteado se llamaba contrapuntos musicales y se produjo un muy buen contrapunto donde cada uno con libertad fue expresando sus ideas y se terminó construyendo una idea fuerte que podría llegar a servir, por ejemplo, a chicos que les resulta más difícil el acceso a la música que a otros
que tienen como más medios para relacionarse con ella. Así que también me pareció muy interesante poder, aunque sea, hablar un poco de la influencia de la matemática y la física en la afinación de los instrumentos y en cómo eso afecta a la música, particularmente occidental, como la conocemos nosotros. Pero la verdad que ha excedido mis ilusiones, ¿no? Porque me pareció espléndido. Este año el trabajo fue alrededor del proyecto Tarabús, Afoni Sonoro. Es un poco un homenaje a un literato, ensayista y músico que se llama Pascal Quignard. Todos los proyectos nacen tomando algún significante, arrancando algún significante del psicoanálisis, especialmente de la obra de Lacan, y se trabajó con textos de Ruth Gorenberg, de Miquel Basol, además de Lacan, y del mismo Pascal Quignard. Entonces el dispositivo se armó a partir de trabajar de una serie de citas de obras de estos autores que se le presentaron a un grupo de 10 artistas que estaban constituidos por artistas visuales y músicos, y se armaron duplas entre un artista visual y un músico que tenían que seleccionar por sonoridad alguna frase y por resonancia. Se pusieron de acuerdo con una de esas frases que fue el disparador de todas las producciones. Y había otra condición, que era que iban a compartir el mismo espacio, el artista visual y el músico, y a partir de allí estuvieron varios meses trabajando alrededor de lo que podía ser una obra individual o una obra conjunta. Y lo que sucedió es que los artistas terminaron realizando obras conjuntas que fueron instalaciones sonoras y visuales que se han podido apreciar y recorrer en distintos espacios de la bodega, en interiores y en exteriores. Los artistas que participaron, fueron de distintas provincias, la mayoría mendocinos, pero también tuvimos artistas de San Juan, de San Luis y de Buenos Aires. El proyecto Tarabús, de algún modo, se han tomado como dos líneas de trabajo. Por un lado, el concepto de la voz, del objeto voz en Lacan, que tiene que ver con la dimensión de lo áfono en la experiencia musical, y en el caso de Pascal Quignard, con el sedimento ruidoso de la experiencia musical. Nosotros nos basamos desde la nada empezar a construir algo. La idea principal fue tomar sonidos naturales con los cuales yo iba a empezar a trabajar, a procesarlos para hacer algo en vivo. Estuvimos con Leo grabando sonidos aquí en este lugar, sonidos de naturaleza en general. Grabamos sonidos de nieve cayendo, porque tuvimos la suerte de que nevó una de las noches que vinimos a hacer esto. Bueno, todo lo posible, aguas, piedras, todo lo que nos diera el espacio. Fue muy interesante porque nos hicimos muy amigos también. Hicimos una obra en conjunto. Fue un proyecto muy interesante, sobre todo el proceso. La obra final es el resultado del proceso y es lo que más disfruté de esta experiencia. Todo sonido es lo invisible bajo la forma de un abridor de envoltorios. Se trate de cuerpos, de habitaciones, de departamentos, de castillos, de ciudades amuralladas. Inmaterial franquea todas las barreras. El sonido ignora la piel, no sabe de límites, no es ni interno ni externo, ilimitante, es ilocalizable. No puede ser tocado, es lo inasible. La audición no es como la visión, lo contemplado puede ser abolido por los párpados. No hay punto de vista sonoro, no hay ni un sujeto ni objeto de la audición. El sonido se precipita. El oído es la percepción más arcaica de la historia personal, incluso antes que el olor, mucho antes que la visión, y es aliado de la noche. Presenté una obra que es ya una instalación, con mezcla de materiales y con la
interrelación de un trabajo musical de Sebastián. Soy el que puso la música a esta obra, Las Voces del Agua, y trabajé prácticamente en el estudio de Vivi. Me inspiró su manera de hacer la obra. Y recuerdo que en ese momento, tocando la guitarra, mirando cómo estaba trabajando ella, laburando en su estudio, surgió la melodía y la pude plasmar después en esto que se llama Las Voces del Agua. Corría la leyenda de una isla misteriosa en cuyas orillas los marineros parecían atraídos por el canto de los pájaros. Se contaba que los navegantes que pasaban a lo largo de estas costas se hacían tapar sus orejas con cera para no ser descaminados y morir. Ni siquiera Orfeo, el músico, quiso escuchar nada de este canto continuo. Ulises fue el primero que deseó escucharlo. Tomó la precaución de hacer que le ataran los pies y las manos al mástil de su navío. Solo Butes saltó. Fue una experiencia impresionante haber trabajado, digamos, de esta manera, uno de un lugar y otro de otro, y a la vez interdisciplinario, digamos, un trabajo interdisciplinario. Una experiencia que muy enriquecedora, digamos, al momento de trabajar, aprender y conocer distintos artistas. Necesitábamos tener este vacío, pero ser de alguna forma consciente de ese vacío para poder llenarlo tanto desde la creación como desde la interpretación de cualquier obra o de cualquier situación. La voz, como objeto A, supone la presencia de una ausencia, la potencia de una carencia que angustia y que puede tornarse insoportable en su sinmedida. El sujeto no es un mero receptor de la música, mientras la escucha, la recrea. A partir de unos textos, que fueron los disparadores del proyecto, generamos el trabajo en común. Y partiendo de la idea del ritmo como algo que libera y al mismo tiempo sujeta, encadenamos esta idea con la idea del amor, como liberación y como cadena también al mismo tiempo. Y entonces empezamos a trabajar con esta idea del amor, lo que late, lo que nos ata a la tierra, lo que nos da vida. Representamos el ciclo de inicio, fin, vida, muerte en una espiral que no tiene fin. Y así surgió la idea de tu nombre como una especie de mantra o loop en el cual no importa lo que pase, el momento del día que sea, el lugar donde se encuentre, sino que es ese nombre el que se repite como una especie de latido, obsesión, y eso es lo que en un punto da vida, muerte, y así el ciclo. El ritmo sujeta a los hombres como un continente. El ritmo no es algo fluido. No es el mar ni el canto en movimiento de las olas que vuelven, caen, se retiran, se acumulan, se hinchan. El ritmo sujeta a los hombres y los fija como las pieles en los tambores. Esquilo dice que Prometeo quedó fijado por toda la eternidad sobre la roca en un ritmo de cadenas de acero. Y la noche con su luna me trae en silencio encendido tu nombre. Mi experiencia fue realmente maravillosa. La calidez humana es lo que rescato de esta experiencia y conocer a artistas de la región de Cuyo que no conocía. Y bueno, en la calidad de sus obras y, bueno, y justamente lo que rescato es la calidez humana con la que me encontré, que es lo más rico, me parece. Hicimos un trabajo en conjunto, intercambiando ideas, intercambiando lo que hacíamos cada una, ella escuchando mi música, mis trabajos, los sonidos que yo iba haciendo se los mandaba a ella, ella hacía lo mismo, mandaba sus obras, sus bosquejos en relación al color, y así fue
digamos, se fue creando la parte musical. Interesante de la obra es que estas melodías no se van grabando por separado, sino que yo trabajo con lo que va sucediendo en el momento de hacer el loop. Entonces no es que yo lo grabo por separado y después lo junto, sino que voy grabando todo a la vez que va sucediendo. La barrera sonora está ante todo en el orden del tiempo. Pero yo pienso, ante Beth, que nuestra propia carne nos envuelva en la barrera tegumentos de un vientre ajeno. Luego, el pudor sexual, la presencia o la amenaza de la castración, que no son disociables de la barrera de la vestimenta. No el cuerpo, sino ciertas partes del cuerpo. No las más personales, sino con toda seguridad las más diferenciadas, que se sustraen a la curiosidad de los otros. Entonces, es preciso suponer una especie de sonido ahogado que es como el sexo de la música. En este sentido, Marín Marais decide convertirse en virtuoso del bajo de viola, aunque tenga que pasar por encima del cuerpo de su maestro. Sin duda, se puede formar una suerte de sonido ahogado mediante el pianoforte o el violonchelo. Pero en nuestros días, en el caso del clavicémbalo y de la viola de gamba, funciona como si una colgadura, un tapiz o una barrera nos separasen de los sonidos ahogados y los ahogan. Todas las propuestas articulan o hacen un puente entre lo que es el arte y el psicoanálisis. Entonces no solamente hay artistas, sino hay psicoanalistas o gente de la cultura, personalidades de la cultura que participan también con producciones, con creaciones, con invenciones. Siempre se presenta alguna obra a gran escala in situ. En este caso fue la obra Bramido, que fue una obra que ideé como un modo de darle un marco a este proyecto Tarabús y un buen cierre que creo yo que tiene que ver con el concepto de bramido, ya que Lacan toma el instrumento musical, el shofar, para poder dar cuenta de la dimensión real del objeto voz. Y si uno escucha el sonido de este bramido, se siente interpelado y conmovido, porque hay un punto donde esa articulación simbólica que puede tener la voz cuando algo es cantado, cuando algo se convierte en música, sin embargo, en este caso puede apreciarse y conseguirse como a uno le toca una fibra íntima o resuena en una dimensión de aquello real que no puede ser dicho, pero que sin embargo atraviesa el cuerpo y resuena en él. La obra Bramido la trabajamos en un equipo de trabajo que estuvo constituido por Nuria Armesto, la artista que realizó la obra, Andrea Cazorla, que realizó el montaje, Laura Silver, el diseño de piezas gráficas, y David de Mata, la intervención sonora. Y en este punto es muy importante porque, de alguna manera, a lo largo de lo que fue el Plus Más Arte, la obra uno podía apreciarla visualmente, pero en determinados momentos podía escuchar el rugido, el bramido del shofar de esta obra, y lo habíamos pensado ya como una performance en sí misma. Se producía en los momentos en que queríamos convocar a la gente a un punto de encuentro donde iba a suceder la acción artística siguiente. Y el primer punto de encuentro fue el hall de la bodega, donde presentamos todas las instalaciones visuales y sonoras del proyecto Tarabús. Y Plus Más Arte no tienen las producciones un sentido unívoco. Con esto quiero decir que también es dinámico, en el sentido que ustedes, como público, deben incorporarse a las obras, no solo para desentrañar significaciones, sino para seguir construyendo significaciones. Porque ese es el sentido de la obra de arte. Es dinámico y el público debe seguir aportando con su subjetividad, su enciclopedia, su cosmovisión, seguir construyendo significaciones. Relieve Contemporáneo, que es lo que vamos a presentar hoy, es un medio digital que está dedicado al arte contemporáneo latinoamericano. Nos ayudó en lo musical Víctor Cilione, que es Silencio, que consta de dos canciones, una compuesta por Seba, otra compuesta por mí,
Una que habla del silencio en la ciudad, la mía, y la de él habla del silencio en la montaña. Lo loco fue esto del silencio, o sea, eso fue muy fuerte porque también estábamos en unas búsquedas personales. Bueno, la obra te encuentra de alguna manera. Cada una de las canciones tiene 8 acuarelas que en el clip se ven animadas a alta velocidad y que narran un poco, por anclaje y relevo, lo que cuentan esas dos canciones. Y bueno, acá se pueden ver, están las 8 de una de las canciones y las 8 de la otra de las canciones. Yo estoy agradecido porque está buenísima la obra, estoy muy contento. ¿Sí? Si sirve de algo, doy fe. Cuánto trabajo hay atrás de cada una de las cosas que están colgadas, porque es ir, le van resolviendo problemas y tratando de coordinar a un montón de gente que está haciendo cosas en diferentes lugares. Y eso ya es un arte en sí mismo. Así que muchas gracias. Ahora voy a entrar a Tute, porque también está presentando, viene presentando varias cosas. Arrancó ya con el Plus Más Arte en el Hayat, presentó su libro Humor al Diván, ¿no? Con Luz Casenave, psicoanalista muy querida. Presento Humor al Diván, que es mi último libro, un libro que tiene relación con el psicoanálisis y que lo presento con una psicoanalista muy destacada de acá, de esta zona. El libro me ha interesado muchísimo. Me parece que es el producto de una persona que se analiza, que ha sabido de la experiencia, que no es, va más allá de la simple ocurrencia cómica, sino que va con un conocimiento. Oficio de entrevistador del pintor Gaby Sainz, que es un gran pintor y amigo. Ahí voy a intercambiar ideas con él. Que no tiene que ver con el resultado final, porque a veces el final es un bodrio, o lo tapás o te arrepentís, pero hay algo ahí que para mí es atesorable porque es como el motor de mi vida, ¿no? No tiene que ver con lo económico ni con el reconocimiento, es como un juego que jugás desde chico. No sé, si jugabas a la pelota y llegás a los 51 ya corres mucho menos. Entonces te acordás de cuando ya no podés jugar. Pero este es un juego que no se acaba nunca. Después dibujo una botella que tiene una etiqueta en blanco para presentar mi vino, que es un vino que hice con Marcelo Pelleriti, que es un 100% Malbec. Una muestra de humor gráfico relacionada con la música, con áfono y sonoro, con el sonido como para no desentonar. Se llama Humor Afinado. Este segundo momento, que fue en la instalación de Tute al Diván, ahí ya con la participación de la psicoanalista Eliana Campos, del CID Mendoza, y con practicantes también del CID y público en general, que fue muy interesante, un encuentro muy rico, un lindo intercambio. No es solamente la palabra lo que se pone de relieve, sino que hay un cuerpo ahí. Entonces me parece genial, esta tapa y contratapa, genial. También el contenido, pero... Y ese es el trabajo del humor gráfico, ¿no? Hacer soportable lo insoportable, acompañar, sostener, ¿no? Y el psicoanálisis sirve para lo mismo, si uno se pone a pensar. Me surgieron algunas palabras de modo de asociación libre, código y mensaje. Sumamos los monólogos dirigidos por Francisco Suárez, con la participación de él en la actuación también, de Pilar Bellón y de Guadalupe Carnero. En este Plus Más Arte estoy encargado un poco de dirigir lo que va a ser la parte teatral. Estuvimos creando un poco textos en función al Tarabust, bueno, y yo dirigí algunos monólogos. Bueno, acá tenemos el texto, las primeras partes. Chicos, vamos a hablar un poco de lo que significa la poesía. ¿Alguien sabe lo que significa la poesía? Yo voy a hablar, soy una artista plástica que habla sobre los desencuentros en el amor y sobre ese deseo tan profundo de encontrar a alguien, de agarrarlo, de tenerlo. Porque hoy se sienten pletóricos, enamorados, felices, pero eso
¿Les va a durar? ¿Les va a durar? ¡No! ¡A nadie le dura! A mí lo que me pasó fue pensar en la voz no solo como un instrumento para dialogar, para comunicarse, sino mucho más profundo, y eso me encantó del trabajo y la posibilidad de hacer este proyecto. ¿Dónde está mi voz de niña? ¿Cuándo se fue? Tantas voces resuenan en el tiempo. Vuelven a mí como imágenes fotográficas de un momento, de un lugar. La tercera estancia la realizamos aquí mismo, que fue la performance de los músicos y artistas visuales de Tarabús. Voy a desterrar de mi alma tu nombre, mi alma, arrancarme tu nombre. Bueno, la orquesta, no sé, representa mucho para el pueblo de Lavalle, porque es más conocida. Y bueno, este es único, nunca lo viví. Representa mucho y queremos quedar bien en este día para que después no quedemos mal. Quedemos bien, reconocidos y pasarla bien más que todo. Entonces. Bueno, fue una experiencia muy conmovedora. Con la participación de la orquesta Milstein, que es de una escuela de Lavalle. Allí trabajamos en articulación con Lilian Hubetich, que es directora de las orquestas juveniles e infantiles de Mendoza, y también con su director, el director de la orquesta, que es Marcelo Reynoso. Y la orquesta funciona como eso, ¿no? Podríamos decir que funciona como un taller en donde tienen clases de instrumento, o sea, hay un profe para cada instrumento. Y después tienen la parte de ensamble, la parte del ensayo general, de la cual estoy encargado yo. Después vimos el escenario, que está muy bueno también, y nunca nos subimos a un escenario, y eso es bueno. Entonces, bueno, es muy lindo, una experiencia muy grande, y espero disfrutarlo mucho, igual que mis compañeros. Muchas veces fuimos de Berlín. Fue una experiencia muy, muy rica, no solo para los chicos, que ha sido un evento que no se lo van a olvidar en su vida, un trabajo realmente transformador desde el lado de Gaby representando a Reencarnaciones, también por ejemplo para Ariel, que nos acompañó a la escuela, hicimos todo un reportaje con los chicos, para Fernando, que estuvo muy emocionado desde el comienzo del proyecto porque elegimos las canciones, se hicieron los arreglos. Esto es alucinante con los chicos y las chicas, emocionante. Hicieron un trabajo hace meses que vienen preparando esto. La orquesta Milstein es una orquesta que funciona ya hace más de 3 años. Es una orquesta completa con todas las secciones, con percusión, metales, maderas y cuerdas. Son la mayoría de los que tocan la orquesta son de la finca y del campo. Somos alrededor de 30, no, 30, 20, 25, 30 por ahí más o menos. No le puedo decir el número exacto, pero somos esa cantidad. Un aplauso a los maestros de la tarde. Yo fui invitado con Débora Dixon y haremos algo de, no sé si hizo alguna vez, pero es parches y voz, es como solamente sonidos de digamos del alma, ¿no? Son cuestiones sentimentales más que de instrumentos. El wine rock y el plus más arte que están combinados para darnos la posibilidad de gozar con todos nuestros sentidos, ¿no?
visuales, sensoriales, olfativos, gustativos, el oído. O sea, todo es una gran combinación para estar compartiendo con amigos, con la música, con la montaña y con el vino. ¿Qué más podemos pedir? Una alegría inmensa, inmensa. Ahora esta vuelta Gaby me convocó para hacer una performance. Las otras veces fueron instalaciones, pero esta vez vamos a poner el cuerpo en vivo y en directo. Es una performance site specific. La idea es como una especie de ritual de danza, música. La gente va a mirar desde la terraza, o sea que van a ver una vista aérea de la coreografía. Desde mi lugar haciendo la música. Las musas que estaban en mi obra anterior, En sueño mitoenológico, encerradas en una botella, tuvieron muchos años encerradas en una botella y se aburrieron de estar encerradas y van a escaparse y a estar bailando entre los viñedos, entre la gente, inspirando a la música a invadir el alma de todos, el espíritu de todos y celebrar esta hermosa fiesta que es el Plus Más Arte. Y luego vamos a subir y terminar armando un ritual y una fiesta con todo el público. El señor Biederbach estaba sentado, tieso, con las piernas en tensión. El pesado libro parecía balancearse peligrosamente sobre el respaldo de la silla. «Vamos ya», dijo él lanzando un disparo de sus ojos hacia ella. Ella curvó las manos sobre las teclas y luego las hundió. Bueno, vamos a leer un cuento y ese cuento va a estar mechado con música. Carson McCullers, antes de ser una gran escritora, era concertista de piano y en toda su obra, digamos, está atravesada por la música. Y bueno, como este año el eje, digamos, del encuentro de Plus Más Arte es la música, se nos ocurrió complementar literatura y música y así es que surgió la idea de la propuesta. Estoy nuevamente en el Plus Más Arte, feliz de estar en este marco y nada menos que presentando una autora, Carson McCullers, es una autora norteamericana. El año pasado se conmemoraron los 100 años de su nacimiento y los 50 años de su fallecimiento y eso hizo que su obra se reeditara y con Gabriela tuvimos la idea de traerla al espacio de Plus Más Arte. Bueno, hemos hecho un elefante gigantesco en un tiempo récord, me parece. La hemos pasado muy bien juntos. Y es un poco la noción del placer para mí. Logró integrar una de las partes de Plus Más Arte y que nos ha permitido pasar momentos creativos de confraternidad con los amigos, produciendo cosas en las que creemos, como son la obra de arte, en este panorama magnífico durante un buen tiempo, lo cual cierra un círculo bastante perfecto, que es pasar tiempo
con los amigos que uno quiere, haciendo las cosas que ama, en el lugar perfecto, una X cantidad de tiempo. En el cierre del Plus presentamos el proyecto Cuatro Elefantes, que es un proyecto que ya lleva varios años, comenzamos en 2015, y que ahora lo estamos presentando como una experiencia de turismo integral que une arte, gastronomía, vinos. Y justamente la idea es que los turistas, los visitantes, puedan venir a la bodega y tener una experiencia diferente. Incluye visitar la obra Reverencia, que es la escultura que realizaron cuatro escultores mendocinos, Gabriel Fernández, Fernando Rosa, Julio Mento y Guillermo Rigatier en 2015. Presentarles la película experimental documental Escabo de Elefante, que es una película que dirigí junto a la realización audiovisual de Ariel Larriba y con la participación de estos destacados artistas. Sigue circulando en festivales, pero también está la posibilidad de experimentar, de verla acá en la bodega. Presentamos una muestra en el espacio del restaurante de fotografías de Ariel Larriba, ilustraciones de los artistas, especialmente de Fernando Rosa, sobre el cuento La piel de elefante de Gabriel Fernández. La muestra está inspirada en la película y está pensada del mismo modo en que fue articulada la película. Un vino realizado por Marcelo Pelleriti, que se llama Reverencia Final, que es un Malbec tardío y son solo 200 botellas anuales que se realizan. Y además un fotolibro que está pensado como una especie de storyboard, pero a la inversa. Tiene amigos que están acá esta vez, que vinieron y cuando están acá dicen, pero enorme, enorme. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Imposible darse cuenta de lo que es. Como te digo, el Wine Rock es el evento multitudinario que las bandas tocan, pero como experiencia, Plumas Arte pasa a ser el gran evento de la Semana del Rock. Porque es todo experimental. Sube un cantante, o sube un baterista, o sube un guitarrista, y lo que sentimos no es algo que ya se escuchó, sino que es algo nuevo, que existió en ese momento, y quizá no existe más. Y creo que todos somos ávidos de experiencias emocionantes. De vez en cuando alguna lágrima, alguna emoción nos viene bien para reflexionar algunas cosas internas. Y Plumas Arte para mí me parece lo más importante que ha sucedido en esta Semana del Rock. Y el Plumas Arte fue creciendo exponencialmente también como lo hizo el Wine Rock. Y la verdad que lo que hace Gaby está buenísimo, porque es todo un día de arte en la bodega, que eso le da mucho valor agregado a una bodega. No solo integrativo a nivel cultural, sino que además tiene una cuestión nuclear, de núcleo, de germen, con respecto a todo lo que tiene que ver con lo humano y lo social, incluido con el arte. O sea, para mí es maravilloso. Y por otro lado, admiración tanto por Gabriela y todo su equipo. Creo que es un espacio que tiene que seguir creciendo y desarrollándose, porque es un espacio que da lugar a mucha gente. Ayer estábamos hablando con un amigo periodista que tenía la misma visión y que me decía, bueno, está bueno porque ahora alguna gente va a venir por el Plumas Arte. Bueno, la verdad que este año Plumas Arte fue, creo que una edición para mí, la mejor, por contenido, por variedad, porque se hicieron eventos en Ciudad de Mendoza y también el día de Plumas Arte, que fue el viernes acá en la bodega. Bueno, ayer tuvimos el Plumas Arte, que es este aporte que realmente es la frutilla del postre, que termina de cerrar todo este evento maravilloso de montaña, vino, rock y lo que no puede faltar nunca, que es el arte. Esta es mi tercera participación en el Plumas Arte, participación como invitado y como espectador. Y nada, cada vez mejor, cada vez más lindo, más cada vez más afilado todo, más integrado, más unido, más dinámico. Creo que Gaby es una capa, ha demostrado que tiene una capacidad increíble de absorber la inspiración de artistas y unificarlas y hacer un nudo así enorme, lindo, que es el Plumas Arte. Obviamente ayer también acompañó mucho el día,
una cosa hermosa, la verdad que es imposible extrapolar el Plumas Arte si no es acá. Hecho en otro lado no sería lo mismo. Acá tiene algo especial, acá te rodea una energía única, una atmósfera única, una comunión, un lugar increíble y parece que todo lo que se manifiesta acá brilla más. Obviamente la música, pero también todo. Todo lo que hay acá, todo se pone mejor, todo potencia. Todo el que viene acá toca mejor, muestra mejor. Nada, es increíble. Así que el Plus Más Arte es algo que he visto crecer, tanto como el festival, como el Wine Rock propiamente, pero el Plus Más Arte está cada vez más lindo y sumamente recomendable para todos, no solamente para aquellos que les gusta el arte, la plástica, instalaciones y demás, o para todos. Es algo que tiene ritmo además. O sea que si vos no conocés a nadie de los que están acá y pasás por todos los stands y los momentos y los lugares, flasheás todo el tiempo. Así que nada, feliz. Quiero agradecer muy especialmente primero al equipo de trabajo de Plus Más Arte y también de Wine Rock, que bueno, son quienes han trabajado arduamente todo el año para que esto suceda. Bueno, agradezco muy especialmente a Alain Parón y a su familia por la posibilidad de poder desarrollar este tipo de proyectos que son a largo plazo, que no son eventos, son proyectos culturales y eso requiere constancia y trabajo todo el año. Y mientras más se pueda sostener, eso da cuenta de los resultados a posteriori. Y creo que esto se ha podido ver en el crecimiento que ha tenido el Plus Más Arte año a año, porque ha estado posibilitado institucionalmente para que esto suceda. Y también a Marce Pereriti, por supuesto, porque lo apoya desde el principio y lo sigue apoyando con todo su amor. Así que muchas gracias a ellos y a todos los artistas que se sumaron al Plus Más Arte este año, que es un lujo que hayan participado y porque además lo han hecho con el corazón, con una entrega inmensa, compromiso y bueno, talento, por supuesto.